igual guri tokatzen zaigu aurkeztea dokumentua, nolabait orain arte izan den guztia ere, gu nolabait gure ekarpen txikia nahi dugu eman, eta zuri trasladatu. Elkarlanean egon gara, azkeneko bi ikasturteetan, lan gogorra egin dugu, gustora, ilusioaz, ordu asko, baina orain emaitzak hemen daude. Guretzat oso pozgarria da, eta nire baitan sensazio pila bat euskat. Urduritasuna, abaitasuna, pozgarria, bueno, kontrolatuko ditu. Danok, bide honetan, ez gare bakarrak, elkarlanean jarraitu behar dugu, eta bide hau gaur ez da hasi, espalditik hasita gaude, eta gaur ere ez da bukatuko. Hori espero dugu. Eta irudian gertzen den bezala, irudi poli horta, bidea iluna, estua, zatarra, baina begiratu zelako obra, neskatila, beti ere neskatila bat. Eta hor da, gaur eguna pentsatzen dut. Bagu ere nahi dugu zabaldu bide bat, eta mantendu zabalik, eta koloretsua, eta ez iluna. Eta naiz eta batzutan gara txarrak izan arren, edo bidea, edo momentuak zailak izan arren, horrela jarraituko dugu. Hori da gure esmoa, eta gure egin beharra. Bueno, ez da guztiarekin ja pentsatzen dugu, ba, Silvia Sestrek gauza oso interesgarriak izan ditu, ikaspenek ere bai, horretik ere kandi, ondia ideia ere, geuk gaur aipatuko itxugunak, igual nolabait aipatuta daude. Zaituko gara gu ere gure puntotxua ematen. Egingo dugu dokumentuaren aurkezpena, atal bakoitzaren ideiak garrantzitsuenak aipatuko dugu, ea baliogarria zaizuen zuretzat. No me paro a hablar de los apartados del documento. Isabel Galende lo ha explicado muy bien. Y quizás empezaríamos a hablar de la primera parte del documento, qué son las altas capacidades intelectuales. La primera parte del documento se dedica a explicar de alguna manera a exponer cuál es nuestra visión, fundada siempre en la base científica, de las altas capacidades intelectuales. Para empezar, decir que hay un paradigma emergente, como dice, como nos ha comunicado Silvia Sastre, tenemos un paradigma emergente en la conceptualización de las altas capacidades intelectuales. Está siempre subyacente la inteligencia. En la medida en que el concepto de inteligencia va variando, la conceptualización de las altas capacidades va variando. Y, por supuesto, tal y como se ha dicho hasta ahora, los mitos y los estereotipos, nuestras creencias, limitan y condicionan la respuesta educativa. Por lo tanto, yo creo que siempre, cuando se habla de altas capacidades, siempre se habla de mitos. Es necesario hablar, es necesario sacarlos a aflorar para que no sean barreras para nuestro trabajo. En cuanto al paradigmas antiguos, modelos antiguos y paradigmas emergentes, nuevos modelos, es decir, quizás redundar en la idea que comentaba Silvia Sastre, la inteligencia, así como Terman o autores anteriores hablaban de inteligencia innata, de heredabilidad. Hemos pasado a un paradigma más actual, moderno, en la que la inteligencia es algo cambiante, es algo dinámico y que va cristalizando en función del ambiente, en función del contacto con el entorno, familia, los compañeros, etc. Por tanto, el CI, el cociente intelectual tan usado
como predictor del éxito académico, como predictor del éxito social y como predictor de tantas cosas que a veces pensamos que es, ha quedado totalmente en entredicho. Y el CI no nos va a valer única y exclusivamente para definir qué tipo de persona o qué tenemos delante. Es una parte. Ahí tenemos en la pantalla nuevos. Esta fotografía la hemos puesto porque es muy reciente para nosotras. De alguna manera nos resulta muy, personalmente nos atañe. Tenemos ahí a Renzulli y a Garner. Son dos autoridades en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito de las altas capacidades intelectuales. Tuvimos placer de verles directamente hace muy poco tiempo en Madrid, en la Universidad Camilo José Cela. Gardner, sabéis que es príncipe doctor honoris. En aquel momento en la universidad se hizo doctor honoris causa de la Universidad Camilo José Cela y sabéis que tiene el premio príncipe de Asturias. Estas fotos recientes de Madrid, ¿eh? No tiene demasiada calidad, pero el de allí. Entonces, ellos, con ellos como autoridades científicas de su mano, vamos entendiendo qué es la nueva capacidad, lo que antes podía llamarse genio, superdotado, bien dotado. Ahora hablamos de inteligencias, de altas capacidades, de talento, de excelencia, etc. Bueno, y quizás hay que decir que si Terman medía para saber si un alumno era superdotado o bien dotado a través de un CI que suponía tener un poco más de 130, en este momento eso no nos vale. Tenemos que cambiar de instrucción, tenemos que ampliar ese tipo de valoraciones y pasando al nuevo planteamiento, al nuevo paradigma. Bueno, y en el documento, en la primera parte del documento, tratamos de dar esta visión de los modelos teóricos, los constructos que tratan de explicar el fenómeno de la superdotación y de las altas capacidades. No pretendemos ser muy exhaustivos porque no es el ámbito, ¿verdad? Desde el ámbito de escuela inclusiva, no nos toca a nosotras, para eso está la universidad, profundizar en ello. Sin embargo, vamos a dar una brevísima pincelada para que todos y todas conozcáis a qué nos estamos refiriendo. Uno de los clásicos, un modelo que aparece y que lo conoceréis, lo acaba de mencionar también Silvia, es el modelo teórico de los tres anillos que propone Renzulli. Es uno de los más conocidos y se basa en que las altas capacidades combinan estos tres rasgos o recursos. Por una parte, una habilidad general, una habilidad específica, por encima de la media. Por otra parte, unos altos niveles de compromiso con la tarea, es decir, que el trabajo no está de ninguna manera excluido. Y en tercer lugar, unos altos niveles de creatividad. En estos tres, teniendo en cuenta estos tres anillos, en la intersección sucedería el fenómeno de la superdotación. Otro modelo, no voy a abundar más en él, otro modelo también muy conocido que se basa en el anterior es el modelo que ha mencionado también Silvia Sastre, el modelo de Munks, y también lo ha mencionado Izaskun, que completa el anterior añadiendo los entornos de la escuela, la familia y los amigos. Un talento, por una parte, tiene unos condicionantes psiconeurobiológicos, pero además es un contexto, tiene que tener un contexto que lo posibilite, que desarrolle esas condiciones innatas. Es un fenómeno dinámico y que resulta de la interacción con el entorno. Y finalmente, por mencionar algunos, en el documento aparecen aún más, pero hemos seleccionado tres de ellos, quizás los más conocidos y más claros de visualizar. El modelo cognitivo de Stenberg, que él habla de la teoría pentagonal de la superdotación, él trata de sistematizar y nos hace una aportación que a veces es lo que muchas personas teníamos en la cabeza pero no éramos capaces de ordenarlo y de captarlo así. Que para que se dé una alta capacidad tienen que darse cinco criterios o condiciones. Y estos cinco condiciones son: criterio de excelencia,
Es decir, que esa persona, ese chico, esa chica, ese niño o adulto, tiene que ser superior en alguna de las dimensiones que puede ser la música, las matemáticas o la filosofía, que tiene que destacar en alguna de esas dimensiones. El segundo criterio es el criterio de rareza. Rareza significa que ese atributo tiene que ser poco común, que no tiene que ser algo que toda la población lo tenga, porque entonces todos seríamos superdotados. No tendría sentido el criterio. Es decir, que tiene que ser algo poco frecuente. El tercer criterio tendría que ser el criterio de demostrabilidad, que se pueda medir con pruebas estandarizadas. No vale decir, ojo, yo sí lo soy, sino que tiene que ser medible. El cuarto criterio, y muy importante desde nuestro punto de vista, es el criterio de valor. Valor significa que sea importante y valorado por la sociedad en la que le toca vivir. Porque puede ser que seamos muy hábiles abriendo puertas de coches, ¿no? Entonces, ese no es un criterio que sea valorado socialmente, más bien lo contrario. Entonces, tiene que ser alguna habilidad valorada en el entorno y en el contexto que le toca. Y el último de los criterios es la productividad, pero este criterio, como bien decía antes, quizás se refiere a una producción excepcional, y se da más a partir de la adolescencia. No podemos pedir a una criatura, salvo rarísimas excepciones, que desde pequeñitos hagan producciones significativas para su contexto social. Ahora tenemos a Howard Gardner. Antes también he mencionado aspectos de este estudioso del tema, que quizás mencionara, que creo que ya conoceréis muchos de vosotros, el tema de su teoría o la teoría de las inteligencias múltiples. Se entiende que no hay una inteligencia, que las inteligencias son múltiples. Inicialmente propuso 7 tipos de inteligencias, luego añadió la octava, la naturalista, y como nos comunicó recientemente, él tiene idea de añadir otras 2 tipos de inteligencias, como serían la existencial y la inteligencia pedagógica, que es la que nos compete a nosotros como educadores. La inteligencia existencial se referiría fundamentalmente a aspectos de a responder la propia persona a cuestiones de cómo el ser humano en el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el cosmos, etc. Y la inteligencia pedagógica se referiría a aspectos, a la capacidad de transmitir, de comunicar un saber, una destreza, una habilidad. El resto de las inteligencias no me voy a ahondar en ello, simplemente las menciono. Sería la inteligencia lingüística, la física kinestésica, la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la inteligencia musical, la intrapersonal e interpersonal y la naturalista. Y con ello, él dice de alguna manera que el CEI, el cociente intelectual, mide aspectos, algunos aspectos de la persona, algunos valores de la persona, pero no todos. Por lo tanto, sería un error terrible en medir la inteligencia de una persona con un CI. La inteligencia, las capacidades de la persona son algo más que un CI. Exceden en gran manera de lo que un CI nos mide. Y como hemos dicho al principio, que esto de ser un poquito las últimas, pues bueno, suponíamos que íbamos a hablar de muchos temas que estuvieran abordados previamente, pero aparecen en el libro, en el pequeño documento, y aparecen con una entidad propia, porque pensamos que son mitos que están fuertemente arraigados en el subconsciente colectivo, probablemente de prácticamente todo el mundo, pero también de los profesionales de la educación. Entonces, algunos de estos mitos que se repiten y que, como decía Silvia, en investigaciones posteriores de la Universidad de La Rioja vuelven a confirmarse, y en pequeños cursos y seminarios que tenemos y que hacemos una lluvia de ideas previas se repiten siempre, eso significa que están fuertemente arraigados. Y algunos de ellos son, que son los que aparecen aquí, que es un colectivo homogéneo, que son todos iguales, ya hemos visto y hemos repetido un montón de veces que tienen un perfil muy diferenciado, incluso entre 2 alumnos o alumnas con el mismo perfil,
también hay puntos que los diferencian. El alumnado con altas capacidades triunfa académicamente, esto no siempre es cierto. Pueden destacar en algún dominio del saber, pero en otros incluso pueden tener un rendimiento por debajo de lo normal o dentro de la normalidad. Otro de los mitos es que este alumnado con altas capacidades avanza solo y que puede lograr el éxito sin ninguna ayuda. A veces es cierto, pero no siempre, y necesitan que se les estimule y que se les marque, como cualquier criatura, pautas y por dónde tienen que caminar. Que necesitan una atención específica, incluso terapéutica, esto es otro de los mitos. A priori, no todos los niños con altas capacidades necesitan ayuda especial, y menos terapéutica. Hay algunos casos que sí, pero no es generalizable para nada y es un mito en sí misma esta afirmación. Otro de los mitos es que es fácil detectarlos y que el CI es el definitorio. Hemos hablado esta mañana muchísimo del CI. Ya está dicho por activa y por pasiva que corresponde a un paradigma anterior que puede en algunos casos ayudar, pero tenemos que buscar otros elementos más de perfiles individuales. Que no necesitan estimulación, incluso que es perjudicial, evidentemente no tiene ninguna fundamentación, porque el desarrollo humano de cualquier niño o niña de alta capacidad, de capacidad normal, incluso de discapacidad, necesita de esa estimulación. Otro de los mitos es que son raros y tienen problemas para relacionarse con los niños de su edad. Algunos sí pueden tener necesidad de trabajar específicamente habilidades sociales e interacción con sus iguales, pero muchos no. Y el perfil de superdotación precisamente se caracteriza, superdotación entendido, como lo ha conceptualizado esta mañana Silvia Sastre, se caracteriza por un equilibrio entre los recursos, incluidos los sociales. A veces son niños que se adaptan a cualquier contexto. Yo he tenido experiencia de niños con altas capacidades que estaban en un contexto, pues, de un colegio que había muchos niños de etnia gitana y prácticamente no se les distinguía. Pero también, iba al conservatorio y estaba con Pajarita en un concierto y se adaptaba a ese contexto. Es decir, que pueden ser muy flexibles y maleables en el sentido de adaptarse al interlocutor y al contexto. Que son personas inestables y débiles, que triunfan en el ámbito académico pero en el social para nada. Vemos que no siempre, en general, no es el perfil del alumno con altas capacidades, puede haber casos que sí, pero no es generalizable. Que se aburre en la escuela, a veces es como una especie de profecía autocumplida, pero en todo caso, si la escuela le garantiza un ritmo de aprendizaje adecuado, no es ni repetitiva ni rutinaria, seguro que no se aburre, y si además fomenta la creatividad, seguro que no. Que hay más personas con altas capacidades en los niveles socioculturales altos que en los más desfavorecidos. Sabemos que ni la raza, ni la cultura, ni el nivel social determinan la existencia de las altas capacidades. Otra cosa es que los entornos ejercen influencia positiva o negativa sobre ese potencial que inicialmente existe. Hasta aquí los mitos, porque podríamos continuar con muchos más, pero si no, Carmen y yo tenemos aquí, para poder, le hemos dicho a Juana que no nos cortara, pero si es necesario, Juana, nos pegas un poquito de tijera, porque... Bueno, continuamos un poquito con los términos que están ya avanzados anteriormente. No me voy a extender en la terminología porque está ya explicada. Sí decir que a veces es necesario aclarar y saber de qué hablamos, que es superdotado, que es talento, que es precoz, que es un talento complejo, uno simple. Hemos de saber y conocer, pero para que ese conocimiento nos ayude en la intervención y no en la etiquetación. A veces utilizamos mal el saber en la educación. Si no vamos a intervenir, etiquetar, no es beneficioso. Pero como educadores y profesionales debemos de conocer el tema y conocer de qué hablamos. Silvia nos hablaba de altas capacidades, nos habló de superdotación, de talentos. Decir que la alta capacidad es el término que hoy en día todos los autores y estudiosos del tema han adoptado en general, porque engloba todo
la alta capacidad en general, de esta alguna manera el paraguas que recoge a toda la universidad, de este alumnado con altos recursos cognitivos y con altos recursos intelectuales en general. La superdotación, la precocidad, es un término evolutivo, lo ha explicado Silvia, es un término evolutivo que hace que un niño o una niña adquiera conocimientos o destrezas mucho antes de lo esperado para su edad. Ocurre, y esto estamos con ella, que la precocidad no es una garantía de superdotación, cuidado con las intervenciones y las etiquetas en esos momentos iniciales de la escolarización. Eso no quiere decir que un alumno que demuestra precocidad, que tiene dominios, que tiene destrezas, no haya que responderle, hay que responderle, ¿no? Pero esperemos a decir qué tipo o qué perfil tiene a cuando vaya cristalizando los momentos de cristalización de la inteligencia. Y luego, superdotado, el alumno superdotado es el que tiene altos recursos intelectuales en todas las actitudes, a todos los niveles. Está explicado, no voy a hablar de ello. El perfil del superdotado es un alumno, fundamentalmente una característica muy importante es que es flexible, tiene una flexibilidad mental amplia, es capaz de gestionar toda la información que recoge bien dentro de la escuela, fuera de la escuela, y esa información con una gestión de memoria y con una gestión de recursos muy económica, la aplica y es capaz de elaborar productos, etc. Es un alumno que tiene muy buenos recursos y que es muy flexible. La intervención en el aula, por supuesto, este alumnado hay que dejarle que conexione entre áreas, que trabaje diferentes, que trabaje entre diferentes temas, que elabore, que haga sus propias elaboraciones, sus propios proyectos, y el enriquecimiento curricular es muy apropiado para este tipo de alumnado. Y por supuesto, pedirle, exigirle y estimularle a que haga aprendizajes en base a la comprensión, a la indagación, a la crítica, más que a la memoria, a la repetición. Son alumnos que tienen mucha potencialidad de ese nivel. Y con respecto a los talentos, tendríamos talentos simples y complejos. Los talentos simples, ya sabéis, que son alumnos que tienen elevados recursos en un aspecto única y exclusivamente, y que el resto de los recursos pueden tener unos niveles normales o incluso un poco bajos. Los talentos pueden ser verbales, matemáticos, talento lógico, creativo, social, motriz, musical, no vamos a extender en ello. Y luego los talentos complejos serían el perfil que de alguna manera combina varios talentos simples, y tendríamos dos talentos fundamentales. Uno quizás merece pararse un poco en hablar de él, que sería el talento académico. El talento académico es el que a veces, muchas veces, en la escuela lo confundimos o llamamos como superdotado, ¿no? Es difícil detectar si un alumno o afinar si es superdotado, si es talentoso, si es talento académico, etc. Tampoco debemos dejarnos marear por la terminología, pero el talento académico es el alumno que tiene fundamentalmente los recursos en tres aspectos. Uno es elevada nivel talento verbal, con respecto a lingüísticos verbales, con respecto a la lógica, y también una buena gestión de la memoria. Eso hace que aprenda muy rápido, aprenda mucho, tenga unas notas buenísimas, y sea un alumno que es capaz de aprender muchísimo y rápido. Con este tipo de alumnado, en el crecimiento curricular, adaptar el aprendizaje a su nivel, y las aceleraciones o las flexibilizaciones, sigo lo que antes comentaba, creo que pueden ser adecuadas siempre valorando, ¿no? Y siempre cuando haya una flexibilización habrá que seguir con otras medidas, con otra medida que sea el enriquecimiento, si no el alumno va a seguir aprendiendo. Este tipo de alumnado sí que tiene situaciones de riesgo en la escuela si no nos adaptamos a su nivel de aprendizaje. Este alumno se puede aburrir, este alumno tiene un nivel de vocabulario, un alto nivel lingüístico, tiene una capacidad muy rápida para aprender, entonces puede tener resultados muy brillantes. Y con este alumno, si no ajustamos pronto y bien la respuesta educativa, lo que puede hacer es
que no desarrolla hábitos de trabajo, ya que le ha resultado tan fácil lo que tenía que hacer y no se ha ajustado a sus recursos cognitivos. Entonces llega un momento, pues en la adolescencia, etcétera, en donde cuando hay que esforzarse y tener un hábito de trabajo, a lo mejor no lo ha desarrollado, entre otras cosas. Venimos diciendo que no es un grupo homogéneo, que es heterogéneo, y eso es así, pero sin embargo hay una serie de características comunes que la diferencian como grupo. Y algunas de estos rasgos y características comunes son la gran curiosidad y ganas de aprender que manifiestan, capacidad para razonar de forma compleja, mayor desarrollo del pensamiento simbólico y abstracto. A veces hay maduración precoz, pero no siempre. Es verdad que no todos los alumnos que van manifestando altas capacidades o superdotación los han manifestado desde pequeñitos. Esto es un fenómeno que no es un indicador a priori. Y otro denominador común a veces es el lenguaje y el vocabulario muy rico, muy preciso, desde edades muy tempranas. La velocidad a la que aprenden y a veces de manera inductiva. Respecto al estilo de aprendizaje, muestran una gran capacidad de atención y observación de situaciones, de personas, de cosas. Realizan aprendizajes inductivos y tienden a conectar contenidos, lo aprendido en una asignatura con la otra, le encuentran una conexión. Las motivaciones e intereses a veces se interesan por curiosidades o por problemas de la vida real que otro alumno del aula le puede pasar desapercibido. Y como un rasgo cognitivo fundamental, tienen una buena gestión de la memoria y recuperan los recuerdos más de forma reconstructiva que de forma recuperativa. Son estrategias de almacenamiento a veces distintas que más que tirar de un hilo vuelven a reconstruir el paradigma que les llevó a ese recuerdo. A nivel social y emocional, no voy a mencionar nada, yo creo que no puedo añadir nada a lo que acaba de decirnos Izaskun, es una experta en ese tema y lo ha trabajado muchísimo en su tesis y entonces a nivel social y emocional yo creo que está todo dicho. Otra de las características de este alumnado, que está mencionada varias veces, pero que volvemos a abundar sobre ella y en el documento sí que aparece claramente explicitada, son las disincronías. Hay varios autores que han hablado de ellas y ya desde el año 94, de 1994, están muy bien conceptualizadas por Terrassier. Viene a decir que el desarrollo no es homogéneo, que no es equilibrado y que el equilibrio entre el área social, cognitiva, psicomotora, afectiva y emocional a veces tiene altibajos. Podemos observar así que hay niños y niñas que leen perfectamente pero no escriben, porque a nivel psicomotriz todavía no tiene la madurez suficiente. Sí pueden hacerlo en el ordenador a veces, pero no de forma manuscrita. Que hablan correctísimamente, pero sin embargo no se comunican adecuadamente con sus compañeros. Que tienen menor madurez emocional y física que lo esperado para su edad. Son disincronías. Van a diferente ritmo desarrollándose. En las relaciones con los demás, en la etapa infantil, pueden preferir actividades más intelectuales, más estáticas. A veces, para las familias, estas disincronías, estas diferentes formas de comportarse en un ámbito y otro, puede generarles confusión, y he conocido casos de estos, porque se les hace difícil a los padres poner unos límites, cuando el niño automáticamente te razona y te desmantela el planteamiento que las habías hecho. Puede darse esas circunstancias debido a estas disincronías. Y para el profesorado, al profesorado a veces le puede sorprender por la coexistencia de preguntas de adulto junto a un comportamiento mucho más infantil. Estas serían las disincronías que, bueno, que como cualquiera de las características de estos alumnos, tenemos que potenciar los puntos débiles a la vez que les damos tratamiento especial a los fuertes. No podemos centrarnos únicamente en los puntos fuertes y no dar respuesta, perdón, a los puntos débiles y no dar respuesta a las fortalezas. Pero es un esquema que tenemos que tener a priori en nuestra cabeza, que puede darse y se da de hecho con bastante frecuencia.
Otra de las características fundamentales es la creatividad a priori. La creatividad es una capacidad humana que todos los seres humanos la tenemos. Pero las personas con altas capacidades la tienen desarrollada de una manera más significativa, sobre todo los que son equilibrados y talentos más complejos. A veces en los simples no se da esta circunstancia. Y cuatro de las características que mencionamos rápidamente dentro de la creatividad sería la originalidad. Es el aspecto más destacado de la creatividad. Lo que a nadie se le ha ocurrido antes visualizar, se le ocurre a una persona. Así decía Silvia, que avanzamos en el conocimiento y así avanzamos en las sociedades. La elaboración, que se le añade algún detalle a algo que previamente ya estaba construido. La fluidez de pensamiento, que es la capacidad de generar nuevas ideas. Tiene que ver algo con la cantidad. Y la flexibilidad, que se refiere a la integración en los distintos ámbitos, la conexión entre áreas, la conexión entre matemáticas e historia, entre medicina y religión. Y estos son casos que ahora mismo se me vienen a la cabeza porque son planteamientos reales de preocupaciones de chicos y chicas con altas capacidades. Y finalmente, otro de los tópicos que ha salido esta mañana muchas veces, pero queremos que os veáis con esta idea muy, muy metida en la cabeza. Hasta ahora, de cada 10 niños y niñas con altas capacidades, solo 3 son chicas. 7 chicos, 3 chicas. ¿Qué significa? Pues la mayoría de los estudios, todos los estudios atribuyen a que las chicas tienden a conformarse, tendemos a conformarnos con el papel que nos toca a veces. Y hay casos que se pueden camuflar e incluso renunciar a su alta capacidad por ser aceptados por el grupo. Me estoy acordando ahora de un personaje de la serie de Vaya Semanita, una chica que se llama Naori, no sé si os sonará, que tiene 2 personalidades. Es una chica súper inteligente que, para ser aceptada por el grupo, pues cambia su forma de vestir, su forma de hablar. Se hace muchas veces como que no entiende nada y cuando llega a casa se transforma y vuelve a participar de él. Si tenéis ocasión, fijaos en este personaje porque es uno de estos casos de alta capacidad, de alguna manera, anulada. Además, si hemos dicho que cada 10 solamente hay 3 chicas, pues que quisiera hacer una reflexión sobre quién se lleva a finalizar el bachillerato los premios extraordinarios de bachillerato. La mayoría son chicas, y los que sois de instituto lo sabéis. Lo que sucede es que han permanecido invisibles y después probablemente permanezcan muchas de ellas también invisibles. Y otro detalle más, que ahora me viene a la memoria, en algunas de las jornadas de altas capacidades en las cuales participan muchas familias y muchas asociaciones, suele surgir, y de hecho con frecuencia, comentarios que hacen las madres diciendo: mi hija, adolescente, no se jama una rosca, con perdón de la expresión, porque por las noches el teléfono o el 20 está funcionando a tope para consultarle dudas, pero ningún chico se atreve a acercarse a ellas. Sin embargo, en el caso contrario, chicos con altas capacidades tienen mucho éxito con el sexo contrario. Algo significará. Bueno, tendremos que acelerar, que creo que ya hemos ido al primer punto. Necesidades. Creo que no hay que redundar. Creo que la mayor necesidad que tienen es que les atendamos en la escuela. Les estimulemos de una manera global. El ámbito cognitivo, el ámbito emocional, afectivo, social, psicomotor. De una manera, todo esto que se ha dicho hasta ahora es clave. Hay que aceptarles como son. Necesitan nuestra ayuda, detectar cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades y atenderles. Esa es la fundamental necesidad de este tipo de alumnado. Y con la identificación, quizás lo que nos pueda aportar el documento, aparte de que habla de las maneras de identificar, de quién debe identificar, etcétera, etcétera, incidimos en algo muy importante que se ha dicho hasta ahora. Los agentes de la detección, los agentes de la identificación y de la intervención somos todos. Cada uno desde su punto de vista tiene que aportar lo que sabe,
la familia, la escuela, los profesionales, los propios alumnos, los propios compañeros. La forma de hacer la detección tiene que ser también multidimensional, todos los aspectos de aprendizaje. Al profesorado le van a ayudar las herramientas que vienen al final, los indicadores, tipos de encuesta, las observaciones, etc. Y la identificación siempre, la finalidad, va a ser que intervinamos pedagógicamente. Si no, vamos a intervenir. Creo que etiquetar, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Ahora, somos partidarios de que hay que visualizar a los chicos y a las chicas de altas capacidades. Si no los visualizamos, no vamos a ajustarnos a su respuesta. Como aportación, hemos hecho un protocolo, está en los anexos. Este protocolo, aunque ahí no se ve, es el proceso de detección y de toma de decisiones que nos puede guiar a la hora de trabajar. Empezando desde la sospecha de una alta capacidad hasta la evaluación y el seguimiento, donde todos colaboramos y todos tenemos nuestra parte, ¿no? Y el gráfico intenta plasmar y reflejar el trabajo colaborativo de todos los agentes. Todos tenemos que aportar. Algunas estrategias del documento, de identificación, vamos a ir más rápido. En las aulas, pues podemos tener unas estrategias ordinarias de identificación, que la primera, como siempre, es la observación de las características de ese alumno, las producciones que cada día realiza, el tipo de preguntas y consultas que suele hacer, los conocimientos generales que manifiesta en un contexto a veces informal, preferencia por actividades más complejas, más difíciles, y el análisis de la relación con sus compañeros. Además, en los anexos del documento aparecen numerosas herramientas y cuestionarios de escala de observación para el profesorado, para los propios compañeros y compañeras, porque a veces son los que mejor son capaces de identificar estas capacidades que se nos pasan desapercibidas a los adultos, y autobiografías y cuestionarios para familias. Aquí mencionamos simplemente algunos: el de Renzulli, que nos ha dado su autorización, ahora nos falta la traducción al euskera, el estudiante demuestra que, y un montón de ítems, otro de Renzulli. Hay abundante material al final del documento para facilitar la utilización de estos cuestionarios en todos los centros, en las aulas en los que están estos niños escolarizados. También el documento aporta unos identificadores, ¿no? Unos indicadores para la identificación. Estos indicadores están por etapas, en la etapa infantil, primaria y secundaria, y los hemos referido a diferentes ámbitos, ¿no? Con ellos, con esos indicadores, podemos ver que ese alumno tiene verdaderamente altas capacidades. Los ámbitos en los que nos hemos tenido han sido el ámbito cognitivo, el ámbito de la creatividad y de la imaginación, ámbito socioemocional y el ámbito de las motivaciones e intereses. Por ejemplo, un indicador de alta capacidad puede ser que en educación infantil un alumno adquiere el concepto de cantidad a una edad muy temprana, o que el concepto de cantidad, que sepa los números, que sepa operar con ellos, etcétera, etcétera. No me extiendo más. Hablamos también de diferentes perfiles de alumnados, pero perfil no perfiles cognitivos, sino diferentes tipos de alumnos con altas capacidades. En general visualizamos a los de buen rendimiento, y esto es muy fácil, pero hay otros grupos que nos pueden pasar desapercibidos. El segundo de los grupos sería niños con bajo rendimiento escolar, que por algunas circunstancias están fracasando, hemos hablado de ellos al principio. Niños, y esto aparece desarrollado bastante extensamente en los anexos, niños doblemente identificados, porque de alguna manera, simultáneamente con la alta capacidad, pueden presentar algún problema, o por capacidad intelectual, por discapacidad auditiva, visual, motora, por ser un TDAH, por tener algún problema emocional, se nos pasan desapercibidos, no los conseguimos detectar. Otros niños, o los detectamos, pero nos basamos fundamentalmente en el déficit, no en la buena capacidad que presentan. Otros pasan desapercibidos porque, para huir de presiones, a veces ocultan su talento. Otros niños o niñas creativos pueden a veces resultar un poco
digamos, desafiantes o es un acercamiento más complejo al adulto y a las aulas. Niños muy autónomos que trabajan por su cuenta y no nos enteramos que están, pero son niños que ellos mismos tienen un buen autoconcepto y son muy equilibrados. Y finalmente, y en este sí que quiero fijarme, en el que está aquí en amarillo, niños y niñas provenientes de otras culturas y de medio social desfavorecido. Hemos dicho que a priori no existe ninguna razón para pensar que ahí no puede haber niños con altas capacidades. No es un perfil propiamente dicho, pero puede enmascararse la existencia de altas capacidades porque la escuela no comparte a veces la cultura de esa criatura y es ajena y no incluye capacidades de la suya propia. Aunque vamos mal de tiempo, solamente os quería mencionar que recientemente se han celebrado las Olimpiadas Matemáticas de Primaria y en Vitoria han llamado la atención poderosísimamente algunos niños extranjeros en esta Olimpiada Matemática. Es decir, que precisamente es otro de los grupos que raramente nos visualizamos. Todos ellos están y están en las aulas, como en el oeste de la curva normal vemos que están los niños a veces con discapacidad, con dificultades de aprendizaje, pero en el otro extremo, en el este, están los niños que tienen alta capacidad y que de alguna manera tenemos que darles una respuesta adecuada y todos estos niños están en las aulas. No es que estos niños no existen, existen en un centro estándar de cualquier lugar forman parte de lo que en la LOE se da a llamar necesidades específicas de apoyo educativo. Lo que consideramos que es una riqueza en el entorno natural también lo puede ser en las aulas si utilizamos las metodologías apropiadas. El objetivo de la respuesta educativa es potenciar todas las capacidades y todas las potencialidades del alumnado. Hay que tener en cuenta que en gran parte la mayoría de las metodologías facilitadoras para el alumnado en general también son beneficiosas para el alumnado de altas capacidades y al revés. Metodologías facilitadoras para el aprendizaje adecuadas para el alumnado de altas capacidades también es beneficiosa para el resto del alumnado. Es importante también identificar las barreras a la hora de organizar nuestra respuesta educativa, de desterrar mitos, estereotipos o creencias erróneas y trabajar en la potencialización y en prácticas basadas en la excelencia, en potenciar la excelencia. Por supuesto que las buenas prácticas educativas son necesarias y las buenas prácticas educativas que respeten la diversidad, pero en general, es lo que necesita este alumnado, no frenar su aprendizaje y todo lo que hemos dicho hasta ahora, impulsar y potenciar sus capacidades. Medidas generales, las medidas podríamos distribuir de alguna manera, hay medidas generales de centro que van a ayudar a que este alumnado aprenda mejor y esté mejor atendido. Y hay otro tipo de medidas más específicas para el alumnado que hay que tomar cuando se considere necesario. Las medidas generales, podríamos decir, metodologías activas, que, por ejemplo, como son los proyectos de trabajo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, los grupos interactivos, todas estas formas de trabajo activas que propugnan la indagación, sí que tienen la ventaja para el alumnado de altas capacidades porque les permite trabajar a diferente nivel de profundidad, les permite trabajar a su nivel y trabajar de alguna forma multidisciplinar, integrando todos los conocimientos. Las tutorías personalizadas, las tutorías entre iguales y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, qué decir. Respecto a las tutorías personalizadas, decir que es muy importante para este alumnado, para su equilibrio personal y social, sobre todo, por ejemplo, en DBH, en secundaria, que el alumno tenga o pueda tener una tutoría personalizada con una persona que conecte, en donde pueda expresar sus gustos, sus expectativas, en donde pueda plantear preguntas que quizás en otro entorno no se atreve a plantear, consultar sus inquietudes, su futuro profesional. Es un trabajo importante con este alumnado, con alguien que conecte con ellos, con alguien que les permita explicar sus dudas.
y las tecnologías de la información y la comunicación, no me voy a explayar ahí porque todos sabemos que este tipo de herramientas nos permiten y nos ayudan a superar las barreras que tenemos en los centros de espacio, de tiempo, etc. Y quizás ahora pasamos a las medidas específicas. Sí, después de ver las medidas generales, las tres principales medidas específicas que pueden ser para este colectivo son tres: enriquecimiento, flexibilización y adaptaciones curriculares de ampliación. Cuando hablamos de enriquecimiento, yo creo que lo ha explicado Silvia básicamente, se trata de conectar de manera horizontal los contenidos de las diferentes áreas y ámbitos. Posibilita que el alumno permanezca en el aula, aunque esté ampliando o esté desarrollando un trabajo específico, un proyecto específico, aunque también es posible que el alumno pase a otro curso diferente al que le corresponde cualidad cronológica en un momento dado. Las adaptaciones curriculares de ampliación deben de ajustarse como las otras AFIs, las AFIs ordinarias que tenemos para alumnos que tienen un currículo inferior, se hacen en los mismos plazos que las adaptaciones curriculares ordinarias, que las AFIs, y aparecen en la resolución de comienzo de curso los plazos, las fechas que deben de tenerse en cuenta, en octubre en todo caso. Y finalmente, la flexibilización, que tiene dos modalidades, esto es lo que tradicionalmente coloquialmente se habla de aceleración, al comienzo de la escolarización, es decir, adelantando al niño o la niña los 5 años para que comience la primaria, o reduciendo el tiempo de esta escolarización ya cuando está iniciado la primaria o en la secundaria. Corresponde al centro educativo el iniciar este procedimiento, previa valoración psicopedagógica se entiende, pero es el que solicita, previa conformidad también de la familia, que ese alumno sea flexibilizado, sea pasado a un curso superior, compacte un currículum, haga un currículum, un curso, un ciclo en un solo año y entonces pueda pasarlo un año por delante. Es un decálogo bastante exhaustivo que aparece en el documento, lo vamos a pasar. La familia ha decidido, ¿cuál es nuestra presión para que terminemos para poder sin decir que la familia tiene que estar con nosotros? Y además consideramos que no tiene un papel pasivo. Debemos de ayudar a la familia a integrarse en la escuela, hacerles partícipes, ayudarles a tomar decisiones con nosotros, darles un hueco, pero de participación, no de mera información. Es que me parece muy importante. No vamos a hablar de legislación porque yo creo que está todo dicho, el soporte teórico que todo ello tiene. Y el último es el plan estratégico de escuela inclusiva recientemente presentado, que vuelve a hacer una ordenación cronológica de las acciones que se plantean. No nos podemos engañar con los sensacionalismos ni todo lo que aparece en la prensa, etcétera, etcétera, los medios superdotados. No pensemos que son esos que aparecen en la prensa solo. Los tenemos en nuestras aulas, los conocemos, visualicémoslos, dónde están, cerca nuestros. Las personas de alta capacidad, los niños, niñas, adolescentes, personas adultas, están aquí, hay muchas, visualicémoslos. Beraz, goi mailako gaitasunak eta inklusibitatea erronka handia da, lan handia egiteke dago, ikasle hauei erantzun egokia emateko. Eremu desberdinetatik ekintzak bultzatu behar dira, eskoletan formazioa eta berriztapena beharrezkoak dira, proiektuen bidez esperientzien elkartukatzen eta bar, beste aldetik, familia eta eskolaren arteko harremanak sendotu beharko dira eta gurasoak eskolaren bizitzan partaide izan behar dira. Eta gizartean dauden agente guztiekin lana burutu behar dugu. Denok elkar hurbildu behar gara, hori da bidea aurrera joateko eta zailtasunak gainditzeko. Badakigu bizi garen momentua agian ez dela hoberena izango. Baina, se ha conveniente recordar unos versos del gran poeta estadounidense de ascendencia holandesa, Juan Whitman, que dicen, que aunque el viento sopla en contra, la poderosa obra continúa.
tú puedes aportar una estrofa.